Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy es una colaboración con The Nanny Life. Ella es una chica muy divertida y hace videos muy divertidos de limpieza, maquillaje, organización, recetas deliciosas. O sea, con ella fue que yo aprendí a hacer la habichuela con dulce. Seguí su técnica y me salió rica. Solo les invito que pasen por su canal, le den un poquito de amor, digan que yo lo envié, le digan hi por mí. Y con eso dicho ya, empecemos con este video. Hola amigos y amigas de Girl Alert, yo soy The Nanny Life y si les interesa saber cómo organizo y limpio mi cocina después de que vean el video de mi amiga Girl Alert, los espero por mi canal. Besos a todos y por allá los espero. Quiero compartir cómo todas las mañanas yo limpio mi casa, o sea, no limpio, es como que le paso para mantener la limpieza y mucho más el baño con tres varones, mucho tráfico en mi baño, no tienen una buena puntería, cosa que me enoja, pero anyways. Todas las mañanas siempre cojo como 15 minutos y le paso el baño y ya la casa completa y así la casa se mantiene limpia. Y después, un día a la semana, pues hago una limpieza profunda. Recojo un poco, le paso el vacuum a mi habitación y al baño. Después que le paso el vacuum al baño, le echo Lysol o Clorox para que desinfecte. Y mucho más ahora en este tiempo del virus que tenemos, es bueno que se desinfecte. Solo que hago es que lo dejo que se siente ahí como por 3 minutos, en lo que le paso el vacuum a la casa entera y después de ir al baño y lo termino. Son como las 8:30 y mis niños ya están empezando su clase remota, que es de 9 de la mañana a 2:30. Joshua, después que termino de hacerme limpieza, pues me siento con él a hacer la clase de él, porque a él es diferente. Y a él solamente son como media hora todos los días. Después, lo que me gusta hacer es coger cloro y agua, más cloro que agua, claro. Y roceo mi counter, mi mostrador, mi fregadero, la mesa y los alrededores de la nevera. Los dejo ahí un rato mientras guardo la loza que de anoche que se quedó. Después que termino todo esto, cojo mi Bitman, es el mapa que estoy usando. Bueno, no es un mapa, es como si fuera un Swiffer, pero lo que me gusta de este es que este no lleva batería y el Swiffer sí, así no tengo que preocuparme por cambiar ni nada de eso. Solo que hago es que le pongo media tapita de cloro y le echo agua caliente y después limpio el piso con él y ya. Como pueden apreciar, aquí regresé a mi baño para pasarle al sink y al toilet para terminar con él, ya que terminé la cocina. Y básicamente esto es lo último que hago. Después que le paso el baño, limpio mi Lipman, el rifeo, lo limpio
y se lo pasó a la casa entera. Y básicamente algo rápido, sencillo, para mantener la casa limpia y fácil. Ayudante de este video, Joshua, que me estaba ayudando a grabar, y puedo decir que hizo un buen trabajo, no me puedo quejar. Por si tienen preguntas, que me ven con el cloro, lo que hago es que cojo poquito cloro en la tapita y le echo por las esquinas del baño, simplemente para mantener el olor, porque me encanta el olor, no muy fuerte, o sino algo sencillo y leve. Este es el final del video. Espero que este video le haya agradado y se suscriban para más videos como este. Me regalen un like y un comentario abajo. Y nos vemos en el próximo. Bye.